Bueno, nos vamos ya asentando, comenzamos la presentación. Lo único les ruego también el tema de los teléfonos móviles, si los pueden dejar en silencio durante un momentito, durante esta hora, hora y pico que pueda durar el acto, se lo agradeceremos. Buenas tardes. Lo primero, agradecerles la asistencia a esta jornada organizada por el Consorcio EDER para presentar el plan de activación de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra. En la mesa nos acompañan doña Usue Barcos, presidenta de Navarra. Muchísimas gracias, presidenta. Don Eneko Larrarte, presidente del Consorcio EDER y alcalde de Tudela. Gracias, Eneko. Y don Abel Casado, gerente del Consorcio EDER. Gracias, Abel. Nos acompañan también senadores, representantes del Parlamento de Navarra, grupos políticos, departamentos de Gobierno de Navarra, direcciones generales, ayuntamientos y otras entidades locales, empresas públicas y universidades. Esta jornada reúne al conjunto de los ayuntamientos y entidades económicas y sociales integrantes del Consorcio EDER, a las personas integrantes del grupo impulsor de la estrategia, así como a los agentes económicos y sociales participantes en el proceso de elaboración de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra. Además, aprovecho para decirles que se está retransmitiendo en streaming, pues ya saben, de la Ribera al mundo, Así que si han dicho en casa que iban a otro sitio, lo siento, pero los pueden ver aquí. Como decíamos, bueno, nos va a dar la bienvenida en unos minutos Eneko Larrarte, presidente del Consorcio de EDER. A continuación, hará la presentación de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente, pues Abel Casado, que seguramente después de esta presentación, Abel, vas a tener ganas de irte al Teatro Gaztambide a disfrutar de la música y a todo el equipo del Consorcio EDER que me consta han trabajado muy duro y hasta última hora para hacer todo esto realidad. Y al cierre del acto, no podía ser de otra manera, lo dejaremos para la presidenta del Gobierno de Navarra, Usue Barcos. Luego disfrutaremos del ingenio, como siempre, en un cortometraje de Julio Mazarico con el título Cooperación. Y luego ya lo celebraremos todos porque yo creo que el sentido que tiene esta reunión hoy es salir todos con las pilas cargadas, salgamos alegres de que tenemos un plan y nos vayamos a celebrarlo pues aquí cerquita en alguna de las salas. Decir que los territorios necesitan especializarse de forma inteligente, creciendo en lo que les dé una ventaja competitiva y que les permita acumular una masa crítica de recursos que permita centrarse en la inversión y crear sinergias. A partir de ahí, el Consorcio EDER, como agente impulsor del desarrollo económico y social de la Ribera de Navarra, iniciaba el proceso de elaboración de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera, con la que se pretendía y se pretende disponer de un instrumento que defina el futuro de la comarca. El proceso de elaboración y desarrollo incorporaba desde su inicio, como parte esencial del mismo, a los agentes económicos, sociales e institucionales de la comarca y al Gobierno de Navarra, entendiendo la necesidad de hacer a todos y todas partícipes en la definición y posterior implementación de una estrategia conjunta asentada en la colaboración y cooperación de los agentes con la organización de un proceso de participación a través de mesas sectoriales.
Es decir, necesitábamos un plan. No sé ustedes, pero yo tenía la sensación, desde que trabajo en medios de comunicación, yo creo que la primera rueda de prensa a la que fui era un ministro de no sé qué partido, ya no me acuerdo cuál era, pero se hablaba siempre de lo mismo, de qué suerte teníamos. Estábamos en el mejor sitio localizados, teníamos los productos necesarios y es que era cuestión de coser y cantar y ponerlos hacia adelante. Han pasado los años y ese momento no llegaba. Y creo que ahora es el momento en que tenemos que creérnoslo y es el momento de llevarlo entre todos los que estamos aquí y los que no estén, de llevarlo a cabo. Porque un plan estratégico de desarrollo para el conjunto de la Ribera Navarra nos va a permitir enfocar la política y las inversiones a prioridades, retos y necesidades claves de la comarca, aprovechando nuestros puntos fuertes, nuestras ventajas competitivas y nuestro potencial, que es mucho. El objetivo, ya se decía, por activa y por pasiva, disponer de un nuevo plan de desarrollo alineado con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra y la Estrategia Europa 2020, porque también somos capaces y estamos siendo capaces de mirar un poco más allá, de irnos a mirar con una visión europea. Y así empezar un plan que constituyera una agenda integrada de transformación económica y territorial, propiciando el desarrollo económico y social de esta querida comarca. Ya saben que, bueno, se lanzó en un principio el grupo impulsor, todas aquellas personas relevantes en esta ribera nuestra, en distintos sectores que se eligieron, como era el sector agroalimentario, en energías renovables y construcción, en turismo y en industrias creativas y culturales, que en su día, pues bueno, cogían el guante y se postulaban con un bonito escrito a ayudar y a impulsar a la ribera. Aprovechando que estamos en streaming desde aquí, hay alguien que se lo tomó muy en serio, empezar a impulsar, impulsó una nueva vida. Desde aquí darle un abrazo y un saludo a Estela Navascués, que fue una de las pioneras que nos ayudó, que no ha podido estar hoy aquí, pero seguramente nos estará viendo. Así que, está aquí. Estás ahí. Pues lo primero, pues bueno, gracias por tomarlo en serio y por impulsar una nueva vida ya, desde que viniste con nosotros. Ese compromiso, entre otras cosas, que firmaba el Grupo Impulsor, decía cosas tan bonitas como esta. Habitamos un territorio que se reconoce en la calidez y la cercanía de su gente, que disfruta y ofrece al mundo su riqueza natural, cultural y paisajística. Una tierra donde perviven las actividades económicas tradicionales en armonía con las nuevas industrias y abierta siempre a las tecnologías que han de marcar el futuro. Son incontables los aspectos y las señas de identidad que caracterizan a nuestra ribera. Todos ellos unidos hacen de este territorio un espacio diferenciado, particular, diverso en lo social, en lo económico y en lo cultural. Quizá tuvo que venir la crisis que nos afectaba con especial virulencia a recordarnos lo que éramos o lo que deberíamos de ser. Toda esta crisis ha tenido graves repercusiones en nuestro tejido económico, en la calidad de vida de nuestra población, algo que ha generado importantes necesidades y también retos que es preciso afrontar de forma unida, abierta e imaginativa. Me decía el otro día, Abel, tú repite esto como un mantra, que no se nos olvide, que no se nos vaya de la cabeza. Entendemos que el futuro de la Ribera ha de estar basado en los siguientes principios: en el equilibrio y la integración territorial, en el crecimiento inteligente, en la especialización y en la sostenibilidad. Van a escuchar seguramente con las intervenciones de hoy palabras clave: sentido de comarca, colaboración, desarrollo inteligente, cohesión, sostenibilidad, talento, futuro. Y una palabra que no quiero que caiga en el olvido: generosidad. Siempre me gustan las presentaciones contar alguna historia. Y les voy a contar una leyenda china, cortita, pero que dice mucho de lo que, o de lo por qué estamos aquí reunidos y de lo que debemos de hacer. Esa historia cuenta que cierto día un sabio visitó al infierno. Allí vio a mucha gente sentada en torno a una mesa ricamente servida. Estaba llena de alimentos, a cual más apetitoso y exquisito. Sin embargo, todos los comensales tenían cara de hambrientos y el gesto demacrado. Y es que tenían que comer con palillos, pero no podían, porque eran unos palillos tan largos como un remo.
Por eso, por más que estiraban su brazo, nunca conseguían llevarse nada a la boca. Impresionado, el sabio salió del infierno y subió al cielo. Con gran asombro vio que también allí había una mesa llena de comensales y con iguales manjares. En este caso, sin embargo, nadie tenía la cara desencajada. Todos los presentes lucían un semblante alegre. Respiraban salud y bienestar por los cuatro costados. Y es que allí, en lo que denominaban cielo, cada cual se preocupaba de alimentar con los largos palillos al que tenía enfrente. ¿Y por qué de esta historia? Pues porque creo que, como dicen muchas veces los políticos, hay que tener altura de miras. Hay que ser generosos y no preguntarse qué hay de lo mío, sino quizá también preguntarnos ya de una vez qué hay de lo nuestro, qué hay como riberos que somos. También hacemos ese llamamiento a los que no están, para que estén y para que completen este círculo maravilloso. Por eso hoy echamos en falta y con tristeza a poblaciones como Murchante o San Adrián, que desde aquí invitamos a que se sumen a este sueño y a este bonito proyecto, porque somos 118.656 personas que habitan en la ribera. Y como han dicho muchas veces, llamando todos a una misma puerta podemos hacer mucho ruido. Sobre todo también tenemos que tener las ayudas de las instituciones, del gobierno, tenemos que tener las infraestructuras adecuadas. Hemos sido los primeros en tener un plan, en tener este plan gracias al esfuerzo del consorcio EDER. Ya nos están copiando. También hemos sido de los primeros en mirar hacia Europa y en hacer las cosas bien. Incluso me decía, bueno, una persona muy cercana a mí, que tiene muchos vínculos con el tema de proyectos europeos, que lo estábamos haciendo muy bien. Así que vamos a seguir por esa senda. Porque ya por terminar esta presentación, dentro del plan hay una visión de la Ribera Navarra en el 2030. Esa Navarra que tenemos, esa Ribera Navarra que tenemos que dejar a los que nos precedan. Nos imaginamos y vamos a hacer posible que la Ribera de Navarra en el 2030 sea un territorio sostenible, equilibrado, unido y cohesionado socialmente, generador de oportunidades, bienestar y calidad de vida, en un espacio abierto y conectado, amable, atractivo e inteligente. Creo que es un plan flexible y realista que hemos de llevar a cabo entre todos. Gracias. Y mi labor como presentador, aquí en este inicio, pues termina aquí porque creo que hoy la parte importante está sentada a esta mesa y la parte también importante está sentada también en esas butacas y estamos dispuestos a escuchar todo lo que nos tengan que decir. Así que damos la palabra y la bienvenida a don Eneko Larrarte, presidente del Consorcio EDER y alcalde de Tudela. Gracias, Javier. Querida presidenta, autoridades, alcaldes, alcaldesas, miembros de la comisión ejecutiva, integrantes del comité impulsor, del grupo impulsor, señoras, señores, amigas y amigos, y hasta aquí el protocolo. Me vais a permitir que os tutee durante toda la intervención porque si no, seguro que me confundo. Voy a tener que ir jugando porque el tema de tener un presentador como Javier es lo que trae, que se lo prepara, con lo cual entra ya en el contenido de la materia, ¿no? Sí que me parece importante y quería empezar por ahí la intervención, que es por donde ha terminado Javier. Y sí que os pediría un esfuerzo para todo el acto de que realmente le demos a las palabras el sentido y la importancia que tienen. Es decir, que no oigamos como una letanía lo que configura una visión, porque la conclusión de realizar una visión y de realizar esta visión parte de una situación que es la que tenemos y parte de un trabajo colectivo intentando soñar esa ribera para el 2030, ¿no? Y en esa visión que ha leído Javier, yo sí que me quería detener antes de entrar en lo que es mi intervención. Esa ribera, del 2030, y me gustaría que prestaseis atención a las palabras, que no son mías, que son
precisamente del trabajo colectivo del conjunto de la Ribera, esa Ribera de Navarra del 2030 quiere ser un territorio respetuoso con la tierra, porque precisamente la tierra es uno de esos recursos que tenemos en el conjunto de Navarra, pero en esta zona en particular, de su gente, y la gente puesta con mayúsculas, unido y equilibrado, retos, el de la unión, el de la cohesión y el del equilibrio territorial, no solo dentro del conjunto de Navarra, sino también dentro de la comarca, son cosas con las que soñamos y para las que nos vamos a poner a trabajar. Comprometido con el bienestar colectivo de todo el mundo, sin dejar a nadie de lado, que estimula la inteligencia compartida. Ya hemos superado momentos en las que el desarrollo se basaba en la competitividad. Estamos en un mundo globalizado en el que el desarrollo lo tenemos que hacer, o algunos consideramos que lo tenemos que hacer, y la comarca así lo ha querido, partiendo de una inteligencia compartida. Porque solo a partir de poder compartir el conocimiento y el talento, seguramente se puede pasar de la multiplicación o de la suma a que sea conocimiento exponencial. Que base ese desarrollo también, como decía, en el conocimiento, también en la innovación, para generar nuevas oportunidades. Algunas de ellas siquiera pueden estar en el plan, porque obviamente no sabemos cómo va a ser la Ribera en el 2025, y este plan será un plan flexible que se adaptará en cada momento, pero sí que tendrá una orientación, esa visión para el 2030, para generar nuevas oportunidades. En una sociedad que sea permeable, no somos una isla, no estamos en la nada, estamos en el eje del Ebro y estamos en Navarra y estamos en España y estamos en Europa. Y tenemos que ser permeables a los cambios socioeconómicos que se produzcan y a las oportunidades que surjan también de otros territorios de los que podamos aprender, siendo flexibles a esos cambios. Y una cosa con la que termina la visión, que a mí me parece altamente sugestiva, que es que seamos atrevidos, y me atrevería a decir atrevidos y muy atrevidas ante los retos, que no nos acochinemos y que vayamos a por ellos con ganas. Quería dar la bienvenida, ya lo he hecho antes, a la presidenta y a todos los presentes, pero sí que, y sobre todo, a aquellos que venís de un poquito más lejos, a aquellos que venís también de la Ribera Alta, porque ahí también tenemos algunas fronteras y algunas distancias contra las que pelear, y por eso lo suelo decir, realmente nos encanta que podamos vernos todos juntos y no como dos pequeñas subcomarcas separadas. Este acto de hoy, aparte de presentar lo que es el plan de implementación de la estrategia, sí que es también un acto de agradecimiento y de reconocimiento a un montón de personas. Quisiera empezar, lo ha hecho ya Javier, pero insisto, a todas esas personas, hombres y mujeres, que decidieron precisamente eso, decidieron dedicar su tiempo teniendo sus empresas, teniendo sus ayuntamientos, teniendo un montón de cosas que hacer, yendo a turnos y un montón de cosas, que dedicaron su tiempo simplemente para poner su cara y su esfuerzo para divulgar y hacer que todo el conjunto de la Ribera se activara en torno a esta estrategia. Para ese grupo impulsor, entre los que no sé si os pasará conmigo, probablemente no, pero a mí con muchos de vosotros y de vosotras sí que me ha pasado, algunos de vosotros que os he conocido ahí, os me atrevería a tacharos ya de mis amigos. A todos los agentes que han participado, y no me voy a detener en las cifras porque no es lo más importante, que han participado en todas esas mesas, incluida Yolanda, aunque llegue un poquito más tarde. A todas y cada una de esas personas que ha participado en las cuatro mesas con todas sus sesiones. Ha habido una movilización, yo al menos, en el tiempo que tengo en estar un poco en una edad como para poder participar, que no ha tenido parangón en una elaboración colectiva en nuestra comarca. No sé si en el conjunto de Navarra, y sabemos lo difícil que es la participación para la elaboración de planes, que muchas veces no cuenta con toda la participación que se merecen. Bueno, pues yo creo que aquí hemos sido ejemplares en cuanto al número y a la calidad en la aportación y en el empeño en la tarea. Quiero reconocer y agradecer también aquí al trabajo de algunas de esas chicas que están de pie en los laterales, al fondo, de todo el equipo del consorcio, del interventor, de la secretaria,
del presidente de la Comisión Ejecutiva, que se ha tomado esto, yo diría, casi como un reto personal, su paso por el consorcio, y eso es de agradecer. A todo el equipo técnico, femenino en su mayoría, como en casi todas las cosas que salen bien, y entre ellas al gerente, sin el cual, bajo su dinamización, su liderazgo compartido, yo creo que esto también habría sido imposible. Ellas, y hablo en femenino porque son mayoría, ellas teníais que verles trabajar sobre esto. Y trabajan sobre esto porque le han puesto corazón y tienen orgullo de lo que están haciendo. Y eso es impagable. Y a través de eso, seguramente seremos capaces, en la medida en que seamos, sea compartido ese orgullo, esa satisfacción y ese corazón que dentro del equipo y dentro del comité impulsor se le ha puesto, seamos capaces de salir del lugar en el que nos encontramos ahora mismo. También a toda la comisión ejecutiva, que tuvo esa altura de miras que ha dicho Javier, con diferentes grupos políticos de todas las sensibilidades y con personas del mundo empresarial, de sindicatos y de otras asociaciones, en las que hubo una unanimidad sobre la necesidad de lanzar adelante un proceso como este, y quienes estamos en el mundo de la política sabemos que las unanimidades son complejas. Así que también mi agradecimiento a todos los miembros, todas las personas que están en la Comisión Ejecutiva. Y también el agradecimiento al Gobierno de Navarra, porque desde el principio, y yo creo que mucho tiene que ver también aquí la directora del nunca me, la directora general, nunca me acuerdo del puesto, pero del Departamento de Desarrollo Económico, Izaskun Goñi, porque ella, y creo que lo contagió también a sus compañeros y compañeras, decidieron participar de manera activa como un agente más, sentándose a la mesa con el resto de agentes. Y creo que eso también le ha dado un nivel de calidad y de implicación al proceso, que yo también quiero desde aquí agradecer, tanto la implicación política como la de los técnicos. Y también quiero agradecer a los medios de comunicación, porque también han sentido que esto era importante y le han dado la calidad, el contenido y la amplitud a la cobertura de la información. ¿Dónde estamos? Ya lo sabemos. ¿Dónde estamos? Ya lo sabemos. Llevamos bastante tiempo sufriendo el contexto socioeconómico que rodea la Ribera. Somos esas 118.656, en el 2016, ahora somos algunos más, personas que hemos sufrido, probablemente como nadie en esta comunidad, la crisis. Somos un territorio que, con todas esas personas, estamos entre el 25 y el 30% del conjunto de la población de Navarra. Después de la cuenca, obviamente, el territorio con más población. Partimos de una situación compleja, y preparando esta intervención, fijaros, daba con una joya de una persona que probablemente sea quien mejor tiene radiografiada la Ribera en su cabeza, y no le voy a citar para que no se ruborice, porque no le gustaría. Y fíjense, ya en el 2002 se hablaba de por qué se había tenido un éxito en cuanto a la implantación de este lugar, de la Universidad Pública de Navarra, aquí en la Ribera, de este campus. Y en ese diagnóstico hablaba que probablemente un malestar latente, largamente fraguado, con respecto al papel de la Ribera en el conjunto del desarrollo de Navarra, probablemente esa mala leche, digamos, bien enfocada y con un plan, terminó obteniendo un logro que quizá había quien ni siquiera había soñado, que era que hubiese un campus de la Universidad Pública de Navarra en la Ribera. Bueno, pues en aquel artículo se decía algo de lo que hemos venido hablando después también, y es que ya en el 2002, y eso se ha acrecentado, el 85% del trabajo cualificado en esta comunidad se concentra en la cuenca de Pamplona. Así como las mayores inversiones, infraestructuras y servicios. De modo que ya entonces, y no solo ahora, se estaba produciendo un modelo de desarrollo que originaba desigualdades territoriales, no solo con la Ribera, no seamos egocentristas, sucede con el conjunto del territorio y no solo sucede en Navarra. Tenemos un ejemplo en Aragón al que espero que no nos vayamos a parecer y que tratemos de revertirlo. La crisis ha agravado esta situación, ha agravado esa brecha territorial y ha agravado las desigualdades sociales que vienen con ella.
pero también en aquel artículo se tocaban algunas de las claves que han tenido su reflejo y que han tenido su inspiración o que han inspirado este proceso de la estrategia comarcal de especialización inteligente. Una era el buscar la convergencia con los aspectos socioeconómicos, con los datos socioeconómicos del conjunto de Navarra. Algo que parece obvio que debería ser un objetivo de cabecera de cualquier persona o agente social o económico que trabajase por esta tierra. La convergencia del conjunto del territorio y del conjunto de las personas que lo componemos. ¿Y eso basado en qué? En dos o tres aspectos fundamentales. En infraestructuras mínimas para poner en relieve esos recursos que tenemos y que no hemos sido capaces de ponerlos en relieve, la formación y la investigación, es decir, el talento. Bueno, y también en ese artículo se hablaba de que esto ya no era simplemente una queja, una reivindicación de la Ribera, esto era una medida imprescindible para el desarrollo del conjunto de Navarra, no de la Ribera, del conjunto de Navarra como anclaje al Valle Medio del Ebro, que es donde estamos ubicados. Y además ahí añadía algo que era imprescindible, que era el liderazgo. Y ese liderazgo yo creo que hoy viene de la mejor manera posible y es a través de un liderazgo compartido desarrollado por el conjunto de hombres y mujeres que componen esta comarca. Y eso creo que tiene muchísimo valor. A partir de ese artículo nos ubicamos en el proceso que hemos desarrollado de elaboración de la estrategia y no me voy a detener mucho en cómo ha sido. Pero esta mañana también, tomando algunas notas, sí que he sentido cierta satisfacción al leer mis intervenciones en marzo y en mayo de este año. Se decía, ¿es necesario la elaboración de...? Bueno, hoy ya no es necesaria la elaboración de, hoy es necesaria la implementación de. Es decir, hemos dado un gran paso. Y ha citado Javier al comienzo una serie de principios y sobre ellos sí que quiero remarcarlos, que son principios inspiradores de esta estrategia y me gustaría compartirlos con vosotros y profundizar simplemente un poquito sobre los mismos. En primer lugar, la unidad territorial. Creo que para el conjunto de las personas que ha participado o la mayor parte de las personas que han participado en la estrategia, este principio es básico. Esa unidad territorial de un territorio que va desde San Adriano a Zagra hasta Cortes es fundamental no solo para que tengamos una fortaleza en determinados sectores productivos y no seamos y seamos más competitivos que algunos de los contextos que nos rodean, dícese La Rioja o Aragón, sino también para el equilibrio territorial y socioeconómico del resto de Navarra. Es fundamental. Si no, podemos pecar, y eso ya lo decían los POT, podemos pecar de cierta macrocefalia. Y para eso esas 118.656, más los que sean, que componen el conjunto de la Ribera, creo que deben tener unidades administrativas conjuntas con las peculiaridades de cada una de lo que podrían ser unas subcomarcas, como la Ribera Alta y la Ribera del Ebro, y deben tener objetivos compartidos. En segundo lugar, otro principio básico era el compromiso de todos y cada uno de los agentes. Sin eso, sin ese corazón y sin esa cabeza de todas y cada una de las personas, de las empresas, de las entidades públicas, de las entidades educativas, de los centros de investigación, sin ese compromiso para remar todos en la misma dirección, con los mismos fines y con los mismos objetivos, seguramente será difícil que tengamos un futuro más prometedor. Pero también, que será difícil sin ese compromiso, creo que lo tenemos en la mano a través de un compromiso compartido por parte de todos y todas. Y hay quien, estoy convencido, espero no ver una cara ahora mismo que haga así, hay quien puede pensar que todo esto es literatura, es un plan más. Hay incrédulos de los planes, muchos seguramente de quienes estamos aquí. No es literatura, es un plan con una orientación a los resultados, con unos objetivos medibles, con unos presupuestos y con un plan de implementación y de seguimiento para poder ver si tenemos que reconducir las situaciones. Es decir, no estamos hablando de literatura, no estamos hablando de tener un plan más en el cajón, sino que estamos hablando de un plan que tiene aparejado un nuevo modelo de gobernanza en el cual la transparencia y la rendición de cuentas van a ser también norte de este plan.
Es un plan que tiene otro principio, que es el de tener un carácter integral y una perspectiva transversal. Un carácter integral porque abarca al conjunto de la sociedad, a todos los sectores. Si bien es cierto que al ser un plan de especialización, evidentemente alinea los recursos en aquellos lugares en los que tenemos más potencial para poder sacar adelante al conjunto de la comarca. Está basado en la participación y todo este proceso que hemos llevado es prueba de ello. Y también me querría detener un segundo en quiénes son los agentes que han de impulsar todo eso. Que los visualicemos. Somos todos y cada uno de nosotras y nosotros, pero Europa y el desarrollo que viene marcado por Europa 2020, también por la S3, viene basado fundamentalmente en cuatro tipologías de agentes, en la cuádruple hélice que se llama, que es el sector productivo fundamental, el gobierno y la administración pública fundamental, la participación social, la ciudadanía, el tejido asociativo, clave. Y, por supuesto, si hablábamos de talento, los centros educativos y de investigación. Son todos esos agentes y no puede faltar ninguno de ellos. Tienen que estar todos trabajando en la misma línea. Los objetivos básicos de la estrategia son, y los cito rápidamente, establecer un modelo de desarrollo económico cimentado en la innovación, tecnología y la cualificación de los recursos humanos. Por eso lo de estrategia inteligente. O tenemos personas cualificadas y cuyo mayor valor sea su conocimiento, o será difícil que tengamos un desarrollo sostenible en el tiempo y que pueda ser integrador para el conjunto de las personas. Tenemos como horizonte, no queremos que sea un plan meramente economicista, tenemos como horizonte un objetivo que es avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada. Y esos objetivos también son medibles y también para ellos se puede trabajar y para eso se pueden hacer estrategias y tener retos y tener proyectos. Hay que garantizar la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental. Y echando una ojeada, por lo menos aquí están los de las tres patas, tanto los que vienen demandando el desarrollo económico como el medioambiental, que estaban por ahí atrás, como el social. Que debe tener como horizonte, y está medido en los objetivos que tenemos, una convergencia y una reducción de la brecha territorial, que entiendo que es obsesión de quienes hemos elaborado el plan y entiendo que también es hoja de ruta del actual gobierno y debería ser hoja de ruta de cualquier gobierno de esta comunidad, esa mejora del equilibrio y la cohesión territorial, y que debe implementar una nueva gobernanza basada en los principios que hemos dicho anteriormente, de participación y de rendición de cuentas. A continuación, Abel entrará en ir aterrizando en lo que es este plan y hablará de cuáles han sido las prioridades temáticas, los sectores prioritarios, los factores de competitividad. Luego bajará una serie de retos y, por último, terminará en lo que son proyectos tangibles que han sido presupuestados. Evidentemente, cada uno de ellos tendrá que tener luego su presupuesto detallado, pero han sido presupuestados para tener una valoración global de lo que es este plan. Y, señora presidenta, estamos hablando de 1.000 millones de euros de aquí al 2030, con diferentes agentes que tendrán que aportar sobre lo mismo. Evidentemente, parte de ellos será del Gobierno del Estado, parte de ellos será del Gobierno de Navarra, parte de ellos habrá que obtenerlos de Europa y parte de ellos los tendremos que obtener las administraciones locales o el propio desarrollo de las empresas. Y yo no sé si alguien se asusta de esos 1.000 millones. Yo particularmente no. Es decir, si queremos hacer que esta tierra dé un salto cualitativo, tenemos que ser ambiciosos y empezar a trabajar. Veremos que hemos priorizado 25 retos y 50 proyectos. Espero que esos 25 retos y esos 50 proyectos estén en la cabecera de todas las personas que tenemos responsabilidad en la comarca y en el conjunto de Navarra. Voy terminando simplemente con algunas interpelaciones. En primer lugar, al gobierno de Navarra. Este es un plan de la Ribera, pero este es un plan para Navarra. Es decir, este plan es un complemento ideal a la S3 del conjunto de Navarra. Es decir, no es un plan que entiendo que los riberos deban reivindicar que lo van a hacer, sino que es un plan que debería tener todo gobierno, el que sea presidido por la presidenta Barcos o cualquier otro, en la cabecera de todos y cada uno de los presupuestos del Gobierno de Navarra, porque es el que ha salido de la demanda del conjunto de agentes
superando las diferentes ideologías que han tenido. Necesitamos esa implicación del Gobierno de Navarra y la Ribera quiere formar parte de un desarrollo compartido con el conjunto del territorio. Una interpelación también a las administraciones locales de la Ribera, a los ayuntamientos, a las mancomunidades y a otros entes. Necesitamos la implicación en este plan no solo de las y los políticos. Necesitamos conseguir implicar a todos y cada uno de los técnicos que componen las plantillas de nuestras administraciones. Necesitamos que entiendan que esto es una prioridad y necesitamos que entiendan que en su labor diaria deben estar orientados hacia estos objetivos y estos retos. Es clave que todos rememos en la misma dirección. Al tejido productivo, al que lo ha pasado tan mal, quiero que crea Txomin y quiero que lo transmitamos juntos, que no es un plan más. No es un plan más. El que sea un plan más o no depende de la implicación que tengamos todos y cada uno de nosotros con el mismo. Tenemos que salir de la queja, tenemos que salir del cinismo, tenemos que salir del victimismo y ponernos a trabajar. Tenemos una hoja de ruta y a través de eso el futuro dependerá de lo que nosotros hagamos. A la ciudadanía en general, que puede y debe aportar, debe criticar, debe complementar y debe alimentar este plan y la implementación del mismo. Leí algunas citas y una de ellas que creo que viene al caso es que nosotros hemos caído y todo el mundo cae, pero la virtud es levantarse. La virtud es levantarse y este es un pequeño paso, es un punto y seguido y es el disparo de la salida del recorrido. No hemos llegado a ninguna estación, hemos empezado a caminar. Termino simplemente con dos alusiones. De verdad, espero que todos sintamos lo que ha sentido parte de las personas que han trabajado en todo esto. Y solo os reto a que podáis hablar con Yolanda, con Carlos o con todas las personas que han participado en el Comité Impulsor. Tenemos que poner el corazón y tenemos que poner la cabeza. En nuestra mano está nuestro futuro y depende de nosotros. Nunca es tarde para empezar, pero a la vez siempre es tarde para empezar. Tenemos que empezar ya y tenemos que empezar con energía a partir de hoy. Como decía, y suena un poco grandilocuente y con esto termino, nosotros estamos en una situación crítica, pero hay quien estuvo en una situación crítica más de 30 años. Incluso en ese momento dijo algo tan bonito, y aquí interpelo al conjunto de la Ribera, a que espero que seamos amos de nuestro destino y que capiteemos nuestras almas. De nosotros depende, así que de aquí salimos, lo celebramos y a partir del lunes a trabajarlo. Muchas gracias. Gracias, Eneko. Como decías, nunca es tarde para empezar. Siempre es tarde para empezar y ya, digámoslo, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo terminamos así. Y creo que Abel ha llegado el gran momento. Aquí están los padres y madres de la criatura, toda la gente que ha puesto su ilusión y quiero saber y queremos saber cómo es ese plan. Si el niño que pinta nos ha salido bonito, ojos azules, verdes. ¿Qué es lo que queremos de él? Creo que ha llegado ya el gran momento de ponerle forma a ese gran trabajo que habéis hecho del consorcio de EDER. Yo también los he visto trabajar, casi están sin dormir, con nervios también de última hora, porque no todos los días se presenta un plan tan importante como el de la Ribera. Así que, Abel, todo tuyo. Y van a poder seguir también a través de un PowerPoint aquí en las pantallas un poquito lo que Abel nos va a explicar. Gracias. Señora Presidenta del Gobierno de Navarra, señor Presidente del Consorcio EDER, señores representantes de los navarros en el Parlamento y especialmente a las directoras y directores de generales del Gobierno de Navarra, Grupo Impulsor, empresas, sociedad, representantes de los pueblos en el consorcio EDER, pues agradecimiento a todos, no solo por estar aquí, sino por haber participado
dentro de lo que es el plan, que es un plan vuestro, es un plan de todo el mundo. Y que espero seamos capaces de darle continuidad al proceso que hemos estado viviendo a lo largo de estos últimos meses. Me toca presentar algo que no es otra cosa que la organización y la ordenación de todas aquellas apuestas, proyectos, objetivos y retos que nos hemos ido planteando a lo largo de estos meses y que, bueno, pues desde dentro del propio consorcio hemos intentado concretar y darle forma. En este sentido, no haré más agradecimientos más que a mi propio equipo, compañeras, yo creo que lo habéis hecho perfecto y os lo agradezco de todo corazón. Bueno, vamos a empezar por el plan. Perdón. Me he ido hacia atrás. No, no va. Problemas. Bueno, estas cosas la tecnología siempre. Ya. Bueno. Reseteamos y empezamos. Bueno, nuestro marco de referencia, yo voy a pasar rápidamente porque creo que el presidente de Eneco pues, ha centrado bastantes cosas que son las que presentan el plan, ¿no? Nuestro marco de referencia, quiero recordar brevemente, es la Estrategia Europea 2020, que define los grandes objetivos del crecimiento europeo para salir de la crisis y salir fortalecidos de la crisis en torno al crecimiento inteligente, basado en la innovación, en el talento y en la capacitación de las personas, en la sostenibilidad ambiental, social y económica y en la integración a nivel social y a nivel territorial. Esta referencia es una referencia que se concreta a través del Reglamento Europeo 1303 de 2013 en algo tan sencillo como decir vamos a especializar el desarrollo y el crecimiento en aquellas áreas temáticas para las cuales somos más fuertes, tenemos más oportunidades y tenemos más potencial de desarrollo. ¿Por qué? Pues básicamente porque los recursos son escasos y hay que priorizar su gasto en aquello donde vaya a ser más productivo. Bueno, eso lo que da lugar es a un mandato por parte de la Unión Europea hacia los Estados miembros y de los Estados miembros a las regiones que integran estos Estados miembros, en el sentido de decir, definan ustedes una estrategia de especialización inteligente conforme a la Estrategia Europa 2020. Ese mandato se ha concretado en el caso de Navarra en la Estrategia de Especialización Inteligente S3 y, en nuestro caso, en la Ribera, la vamos a concretar a través del Plan de Activación Comarcal o Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente de la Ribera de Navarra. El plan que habéis hecho entre todas y todos los que estamos aquí presentes. El proceso de elaboración ha tenido tres fases. Dos de ellas han sido claramente de elaboración, que es la elaboración de un diagnóstico y la elaboración de la estrategia, en la cual se ha realizado un proceso participativo en que hemos intentado que estuvierais representados y que os integrarais todas y todos, y que han dado lugar a un diagnóstico en el cual se realiza un análisis básico de la realidad comarcal, un diagnóstico en términos de competitividad y un análisis en términos de fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades o áreas de mejora que la comarca debe de tener presente para acometer o elaborar su estrategia. Desde las conclusiones de este análisis o diagnóstico elaboramos la estrategia. Esa estrategia ha supuesto disponer de la visión estratégica que la ha dado a conocer tanto Javier como nuestro presidente, y sobre esa, para conseguir esa visión estratégica en el año 2030, en lo que se han definido dentro del plan son unos objetivos generales que se concretan a través de unos objetivos específicos. ¿Cómo se concretan? Pues básicamente a través de la especialización en cuatro grandes áreas temáticas, que fueron objeto de discusión por parte de los presentes, y de la definición de lo que son los cinco grandes factores de competitividad que ahora veremos. En torno a los mismos hemos definido unos retos, es decir, unos objetivos específicos, 25 retos, y hemos identificado propuestas de actuación. Esas propuestas de actuación han venido a ser más de 200 y hemos seleccionado las 50 que consideramos los 50 proyectos estratégicos que van a ejercer de tractor
dentro de la comarca para lograr ese desarrollo y esa visión de lo que queremos que sea nuestra comarca en el año 2030. Cerramos con este acto una etapa, es la etapa del análisis y de la elaboración del plan, de la estrategia. Deciros algo que yo creo que no se ha llegado a decir por nadie, acabamos de aprobar por unanimidad dentro del Consejo General del Consorcio EDER el plan de implementación, el plan de activación comarcal de la estrategia, hace media hora, escasamente media hora en esta sala, y iniciamos en estos momentos un proceso también participativo, cooperativo y colaborativo, que lo que pretende es hacer realidad aquello que hemos elaborado dentro del plan. Es decir, queremos lograr los objetivos que nos hemos marcado con la estrategia y alcanzar la visión que nos hemos planteado para el año 2030. Perdón. Todo esto se hace en un marco de gobernanza, no quiero reiterar, pero sí que creo que es importante, sobre todo para la etapa que comienza, creo que es muy importante que lo conozcamos entre todas y todos, que es una nueva gobernanza, esa gobernanza de la cual hablaba Eneko, de las cuatro hélices en las cuales están el sector productivo, el sector del conocimiento, el sector de la administración pública y el sector de la ciudadanía, que confluyen todos en el propio proceso de génesis y de hacer realidad lo que es las propias actuaciones y consecución de los retos que nos hemos planteado. Durante la estrategia, durante el proceso, las fases de diseño, de diagnóstico y de diseño de la propia estrategia, el esfuerzo de los cuatro grandes sectores se realizó a través del grupo impulsor, que generosamente fue el que difundió la necesidad de participación para la elaboración de la estrategia, y a través de las mesas sectoriales, cuatro grandes mesas sectoriales en torno a las cuatro grandes áreas temáticas en las cuales queríamos concentrar nuestros esfuerzos. Sector agroalimentario, sector de las energías renovables y la construcción eficiente, sector del turismo y sector de las industrias creativas y culturales. Cada una tuvo una mesa, unas mesas que además contaron con una muy alta participación, yo creo que ejemplificante para el resto de ámbitos que nos puedan mirar para elaborar sus propias estrategias, y en las cuales hubo una incorporación, yo creo que muy importante, de los agentes de lo que es la comarca. Cerrado este proceso, tenemos que proceder a implementar la estrategia y el plan de actuaciones, ¿vale? Y esa implementación va a tener una estructura participativa que va a hacer suyos lo que es el espíritu de la nueva gobernanza, que se basa en la transparencia, en la participación y en la rendición de cuentas. ¿Cómo se va a implementar? A través de cuatro grandes instrumentos. El primero es la propia comisión ejecutiva del consorcio EDER, que es la que decidió en su día poner todo esto en marcha y que de alguna forma es quien va a tener esa capacidad de seguimiento, de animación, de impulso del conjunto de la propia estrategia dentro del propio consorcio EDER. Segundo gran instrumento, la creación, esto es creación nueva porque no existía, de un comité de impulso y seguimiento. Ese comité de impulso y seguimiento va a estar representado o va a tener como integrantes fundamentales a los cuatro segmentos o los cuatro sectores de los que hablábamos de la cuádruple hélice: sector productivo, sector del conocimiento, sector de la administración pública y sociedad civil. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues se van a encargar realmente de hacer aquellas funciones que en su día para la elaboración hizo el grupo impulsor: impulsar y hacer un seguimiento de que aquello que nos hemos propuesto va por buen camino y, si es necesario revisarlo, proponer su propia revisión. Es como tal un órgano representativo, pero sobre todo de impulso y seguimiento, y que lo tenemos que proceder a crear nuevo. El órgano o el instrumento participativo por antonomasia van a seguir siendo las mesas sectoriales. Estas mesas sectoriales se crearon en torno, como he dicho, a las cuatro grandes áreas temáticas que habíamos priorizado, y van a seguir funcionando. Van a seguir funcionando a lo largo de todo el periodo 2017-2030 de implementación del plan. Y por último, hemos pensado que sería conveniente, para que realmente los proyectos lleguen a buen fin, que cada vez que queramos poner en marcha un proyecto, cada vez que lo impulsemos, vamos a crear en torno a ese proyecto, tanto a los afectados, es decir, a los agentes que de alguna forma se ven repercutidos por el propio proyecto, como al sector, de alguna forma, que consideramos que es clave para su puesta en marcha. Y ahí estamos hablando de no solo de beneficiarios, sino que estamos hablando de agentes claves en la realización y ejecución del proyecto.
la visión la omito, ya se ha repetido, y la priorización, ya hemos visto cómo se ha hecho, cuatro áreas temáticas. Estas cuatro áreas temáticas están alineadas con la estrategia S3 de Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra ha definido seis áreas temáticas, nosotros hemos definido cuatro de las seis que se identifican con ellas. Y los factores de competitividad, que son cinco, pues coinciden plenamente con los de Gobierno de Navarra. En este sentido, tiene toda su lógica porque son factores, como veréis, transversales. Para cada uno se han definido retos y proyectos. Esto ya lo conocéis, los factores de competitividad, ya los veis, no es desarrollo profesional, sino que es desarrollo empresarial, siempre hay algún fallo en estas cosas, educación y formación, infraestructuras, investigación más desarrollo, más innovación, o innovación, desarrollo e investigación, y administración pública. Bueno, os presento básicamente el plan, que como digo, nos tiene que resultar extraño porque habéis participado y habéis sido protagonistas elaboradores del mismo, ¿no? El plan se estructura en relación a las cuatro áreas temáticas y a los cinco factores de competitividad. En este sentido, tiene la misma estructura que tiene la S3, es decir, más alineación no podemos hacer. Yo creo que es claro, ¿no? Y tiene toda su lógica porque pretende estar imbricado de alguna forma en algo en lo cual va a haber un feedback, se va a retroalimentar y se van a obtener sinergias. El sector agroalimentario, la clave de por qué elegimos en su día como sector prioritario al agroalimentario, pues yo creo que es el más fácil de justificar, ¿no? La tradición, evidentemente, venimos de una sociedad que puso en valor lo agroalimentario, nuestra comarca sí se nos conoce fundamentalmente es por eso, ¿vale? El know-how que tiene acumulado el propio sector, el carácter especializado que tiene el sector, tanto respecto a Navarra como hacia dentro de la comarca. Es un sector que reúne el 40% del empleo y de las empresas de Navarra. Estamos hablando tanto del sector agrario como del industrial, transformador, ¿vale? Y hacia adentro es un sector que viene a representar el 29% de lo que es también el sector, el empleo en la comarca. Y estamos hablando de un 27% del PIB de la comarca. Es decir, es el sector más claramente especializado y como tal, evidentemente, tiene su razón de ser el que lo hayamos elegido. También es muy importante que es un sector que reúne, a lo largo de estos años lo ha logrado hacer, los principales factores de competitividad a nivel de empresa, como son la exportación, la internacionalización, ¿vale?, y la innovación. En este sentido es un ejemplo de sector que innova en el conjunto de Navarra, que tiene un papel muy importante en esa innovación y que además es el tercer sector exportador de Navarra. Entonces, como tal, pensamos que es un sector que debe tener como suyo un objetivo de fortalecimiento y de modernización continua para mejorar la propia competitividad que ya ha alcanzado. ¿Qué retos nos hemos planteado? Pues son retos que tienen que ver con esa mejora y ese fortalecimiento del sector. ¿Veis los retos? Fundamentalmente, el primero tiene que ver con la mejora de la base para generar recursos, que son las infraestructuras fundamentalmente territoriales, como os podéis imaginar. Dos, aquello que tiene que ver con la mejora de la eficiencia dentro en lo que es el uso de los propios recursos, tanto en el sector primario, agrario, ganadero, como en el sector industrial, y eso quiere decir mejora la eficiencia energética, mejora la eficiencia hídrica, mejora en la eficiencia del resto de materias primas que puede utilizar cada uno de los subsectores. Tercero, mejora la competitividad en las explotaciones agrarias y también en el propio sector industrial transformador, como veremos los proyectos van encaminados a ello. Y, por último, el cuarto gran reto es la mejora de la integración y la organización en la propia cadena agroalimentaria, la comercialización y el marketing de los productos, ¿vale? Esto era una discusión que siempre estaba ahí encima de la mesa, las marcas, cómo salimos, cómo mejoramos y ampliamos lo que ya tenemos, que es importante. Proyectos estratégicos que hemos definido para este sector, que es el que más proyectos estratégicos tiene. Os los dejo leer y así descanso yo un poquito. No, tú, yo tenía 20. ¿Vale? No, no los leo. ¿Los veis? ¿No se ve? Bueno, pues vamos a ver. Primer gran proyecto, evidentemente, tiene que ver con la ampliación o la culminación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra y la ejecución, diseño-ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. Segundo, plan de ahorro y eficiencia energética, los regadíos. Tenemos 10.000 hectáreas de regadíos en la ribera
que funcionan por elevación de aguas y, por tanto, suponen un gran gasto energético. Segundo gran proyecto. Tercero, ampliación de la formación reglada en FP y educación superior en materia agroalimentaria. Tercero, proyecto de economía circular para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la industria agroalimentaria y residuos orgánicos urbanos. Quinto, plan de marketing para el fomento de la comercialización. Seis, proyecto o plataforma de marketplace para comercialización directa online de productos hortofrutícolas dirigido a la pequeña empresa y la microempresa. Siete, plan de desarrollo de la agricultura ecológica en la comarca. Y ocho, plan de ordenación y mejora de los pastos comunales. Sector de las energías renovables y construcción. Los retos fundamentalmente tienen que ver con dos objetivos. Uno, en el caso de las energías renovables, relanzar, reforzar lo que ha sido un sector importante en la propia Ribera de Navarra y que además está apoyado sobre una base de recursos energéticos cuya puesta en valor le da un gran potencial de crecimiento. Y dos, en el sector de la construcción, es reinventar un sector que fue fuerte, que además estaba especializado, que aportaba know-how, que tenía tradición histórica dentro de, y que se ha ido abajo. Evidentemente, esos son los dos grandes objetivos. Lo que se persigue es, en el primer caso, disponer del conocimiento de los recursos para su puesta en valor, es decir, potenciar la puesta en marcha de la generación energética destinada tanto a mercado como a autoconsumo, adecuar y mejorar la infraestructura energética de suministro, transporte y distribución, porque no hacemos nada poniendo en valor los recursos y luego no podemos ir a mercado y no podemos engancharnos a la red. Entonces, bueno, pues eso supone adecuar las infraestructuras para todo esto, ¿eh? Y en relación a la construcción, promover la rehabilitación energética del parque inmobiliario residencial y dotacional y renovar el espacio urbano construido desde criterios de eficiencia energética. Por último, habilitar recursos necesarios para la innovación, recualificación del sector de la construcción y adopción de un nuevo modelo de gobernanza, es decir, que coopere con otros sectores y que de alguna forma, en principio, con el que más tiene que cooperar es con el de las energías renovables, obtenga sinergias de esa cooperación. Perdón. El sector turístico, los proyectos los veis ahí, inventario y plan de aprovechamiento de recursos energéticos, plan de renovación del parque residencial construido entre 1950 y 80, Centro Tecnológico y de Formación Continua del Sector de la Construcción, Plan de Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones y Dotaciones Públicas y Proyecto Cooperativo Comarcal de Consumo de Energía Verde. En el sector turístico hay cinco retos. Estos cinco retos pasan por algo de una de las claves, es decir, estamos en un sector con una base de recursos y un potencial y unas oportunidades de crecimiento que está mostrando el propio sector, que es importante y que conllevan aprovechar esas oportunidades, pero suponen fundamentalmente ordenar el propio sector y hacer del sector algo que sea competitivo. Para eso hay que definir la propia estrategia turística, no está definida todavía. Hay que diseñar una oferta turística integral, es decir, hay que crear productos turísticos orientados al mercado, no solo hay que tener recursos, hay que convertirlos en productos y ofertarlos al mercado. Hay que gestionar, tercer reto, la demanda turística, es decir, qué perfil, cuántos queremos que vengan y hacia quién dirigimos nuestra oferta y cómo la hacemos. Y luego hay un trabajo interno de competitividad que es impulsar la profesionalización y competitividad de las empresas turísticas e implantar un modelo de gobernanza para el impulso y desarrollo del sector turístico de la Ribera de Navarra. Proyectos 6, plan de turismo comarcal de la Ribera, plan de turismo del Parque Natural de Bardenas Reales, servicio de gestión territorial del turismo, proyecto de creación del producto turístico Touring Gastronómico, proyecto de creación del producto turístico Birdwatching. Estos dos proyectos como tal se han iniciado ya, estamos trabajando en ellos, o sea, los tenemos muy claros y entendemos que son dos productos que tienen ya su salida en el mercado. Y por último, Escuela de Hostelería Gastronomía de la Ribera. Por último, el sector de las industrias creativas y culturales se asienta o define tres objetivos específicos o tres retos. El primero es el que tiene que ver con el impulso del sector de la comunicación audiovisual, el segundo el que tiene que ver con el impulso del desarrollo del sector creativo y cultural y el tercero con el fomento del sector de la tecnología digital. No es un sector constituido como tal y lo que estamos haciendo es aprovechar la oportunidad de crecimiento y de innovación que tiene o está teniendo este sector en las economías avanzadas en estos momentos y aprovechar también una base de recursos
tanto en términos de localización como en términos geográficos, bioclimáticos, de paisaje que tenemos en la comarca, para poner en valor esos recursos y generar proyectos en torno a los mismos. Cuatro proyectos: proyecto cultural para la realización de certámenes especializados en nuevos creadores, centro comarcal para la creación artística y cultural, espacios de cooperación para el desarrollo de iniciativas de industrias creativas y culturales y plató de interiores o estudio de producción cinematográfica. Los factores de competitividad, estos son más cortitos, voy más rápido, como retos en el caso del desarrollo empresarial es impulsar una nueva cultura empresarial que se adecue a lo que es la propia estrategia comarcal de especialización inteligente. Dos, habilitar los recursos para garantizar el acceso a los factores por parte de las empresas, los factores de competitividad. Y como proyectos más importantes, actuación para la promoción de la nueva cultura empresarial, servicio de orientación para la financiación de proyectos de inversión en pymes y micropymes, creación del servicio de promoción e internacionalización de la empresa Rivera y reforma y ampliación del servicio de impulso al emprendimiento atendiendo a las prioridades de la propia estrategia comarcal de especialización inteligente y la realidad social de las personas que están emprendiendo. En relación al talento, educación y formación, dos grandes retos. Uno que tiene que ver con la dotación de recursos formativos e infraestructuras orientado a la población activa, a los empleados y a los desempleados, y el otro que tiene que ver a la orientación, a la adecuación de la formación reglada, es decir, a los que todavía no han entrado en el mercado laboral, formación profesional y superior en este caso, para adecuarse a las necesidades y exigencias del propio desarrollo económico y social por el que se ha apostado en la estrategia comarcal de especialización inteligente. Es decir, pretendemos algo que siempre hemos reiterado, es decir, adecuar la demanda de profesionales y de recursos humanos formados con la oferta, es decir, que lo que se ofrezca sea lo que se necesita dentro de las empresas y lo que necesita la estrategia de desarrollo de la propia comarca. Proyectos, plan estratégico de formación para la Ribera Navarra a partir de la detección de necesidades formativas de las empresas, adecuación de infraestructuras y dotaciones para la formación continua y ocupacional, ampliación dotacional del centro de la UNED y Escuela Oficial de Idiomas de Tudela, ampliación de la oferta de formación universitaria de aquí, de la UNA, el campus de Tudela, plan comarcal de infancia y juventud y plan comarcal de prevención de adicciones. Estos dos últimos entendemos que forman parte y que son elementos de competitividad también de lo que es el propio reto educativo y del talento. Las infraestructuras, este es el que se lleva la pasta mayoritariamente, como os podéis imaginar. El gran reto es impulsar la ejecución y acceso de las empresas y la población a los recursos y servicios de las infraestructuras básicas. Hay siete proyectos que consideramos que son estratégicos. El primero es el diseño y ejecución del nuevo corredor ferroviario y estación comarcal de viajeros en el municipio de Tudela. Dos, plataforma logística intermodal en el entorno del nuevo corredor ferroviario, Tudela-Castejón. Diseño y ejecución del plan de abastecimiento de agua de calidad para el uso urbano e industrial de la comarca. Servicio comarcal de gestión y promoción de suelo industrial y catálogo de áreas de actividad económica de la comarca. Extensión del servicio de banda ancha a los polígonos industriales y áreas de actividad económica. Ejecución del tramo Soria-Tudela de la autovía Madrid-Medinaceli-Tudela, es decir, el tramo Los Navarros. Estudio de medidas compensatorias para la gratuidad de la AP-15. La I+D+I, bueno, lo que se pretende es priorizar la investigación y la innovación en el conjunto de la cadena de valor, ¿vale? Y los proyectos son creación de la mesa intersectorial para el desarrollo de proyectos cooperativos, de I+D+I, creación del centro de investigación para la restauración medioambiental de espacios naturales degradados y espacios antropizados abandonados, el diseño y plan de implementación del territorio SMART para la Ribera de Navarra y el proyecto de intervención comunitaria para la integración social, entendiéndolo como un proyecto de innovación social. Y, por último, la administración pública. Los dos retos son modernizar la administración pública desde los planteamientos de la innovación y el conocimiento, la sostenibilidad y la integración, como respuesta a los requisitos y las exigencias de la propia estrategia, y promover, importante también, y que es algo que se ha comentado muchas veces, una comarca que sea atractiva para el desarrollo de la vida personal, familiar, profesional y social. Elemento clave para retener talento y para captar talento, ¿vale? Fundamental. Proyectos, carta de capitalidad de Tudela, carta de servicios comarcales a desarrollar y gestionar desde las entidades públicas de la comarca,
plan de implementación de la gestión para los resultados en la Administración Pública Local y Comarcal, diseño y puesta en marcha del Observatorio de Desarrollo Inteligente, Sostenible e Integrador de la Comarca, aplicación de buenas prácticas en la contratación pública y agilidad de trámites administrativos y revisión de normativas enfocadas al desarrollo económico. Y, por último, plan de activación y puesta en valor de atractivos comarcales. El presupuesto, que ya lo ha adelantado Eneco, 1.055 millones de euros, 2017 a 2030, con distribución en cuatro periodos, 2017-2019 y luego progresivamente cada cuatro años, ¿vale? Si entráis en el detalle, que yo creo que si antes no habéis visto, ahora tampoco veréis, os adelanto que los dos grandes capítulos de inversión es presupuesto de inversiones y no está todo, presupuesto de inversiones y no está todo, corresponden a los 50 proyectos estratégicos, algunos de los cuales no tienen expresión cuantitativa por cuanto precisan de un plan que los desarrolle y concrete esas actuaciones. Pero la mayoría lo tiene, y la mayoría lo tiene, y además la mayoría se corresponden con proyectos que igual están puestos ya en marcha y que lo que queda es verlos materializados en la ribera. Entonces, como os digo, y os adelanto, los dos grandes capítulos de este presupuesto, que es orientativo y que es vivo, que habrá que ir revisándolo cada año, son el presupuesto que tiene que ver con el factor de competitividad de las infraestructuras territoriales, 743 millones de euros, y en el cual, si recordáis los proyectos de los que estaba hablando, está incluido el corredor ferroviario, está incluida el plan, la estación o el intermodal en el ámbito Castejón-Tudela, está incluido el plan de banda ancha, es decir, están incluidos proyectos que son de mucha envergadura y que compartís todos los días. Es decir, no pensemos, uff, ¿qué hay? No, esto es lo que cuesta. Esto es lo que cuesta y queremos tenerlo antes del año 2030 hecho una realidad. Segundo gran grupo de inversión, el que tiene que ver con el sector agroalimentario, por pura lógica, todos estáis pensando, el canal de Navarra vale lo que vale, o sea, vale 200 y pico millones de euros el propio canal de Navarra, ¿eh? Es el gran componente del gasto de inversión en este capítulo. Y tercer sector con una cuantía importante, el sector de las energías renovables y la construcción. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque relanzar el sector de la construcción y responder a las necesidades sociales del propio parque inmobiliario, es decir, rehabilitar energéticamente nuestro parque inmobiliario con pretensiones muy modestas, estamos hablando del 15% del parque inmobiliario construido antes de 1980, supone un esfuerzo importante que hay que hacerlo y que tenemos ya la experiencia y la cuantificación muy concretas y demostradas a lo largo de estos años con ejemplos como el Lourdes Renove o el más reciente en Pamplona de la Chantrea. Bueno, pues es un coste de 67 millones de euros. Como digo, es un presupuesto orientativo, vivo, que habrá que ir adecuándolo a lo largo de los años y que se irá concretando y que, bueno, tiene a efectos del plan, que está a disposición, o estará, no está todavía a disposición, que tendréis a disposición a partir de la semana que viene colgado. Cada proyecto tiene su evaluación cuantitativa, los agentes impulsores, los agentes que son claves, las fuentes de financiación, ¿vale? Y la cuantificación proyecto por proyecto. Entonces, bueno, pues este es nuestro plan. Gracias y doy paso a la señora presidenta. Solo un agradecimiento que no puedo dejar de hacer. Izaskun-Goñi, yo creo que ha sido una de los grandes apoyos que ha tenido el plan y yo, de verdad, cuando he citado globalmente, pues quería hacer también esa mención específica a ella, porque la verdad que nos ha sido muy útil y ha colaborado perfectamente con el plan. Gracias. Gracias, Isabel. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Oxígeno? ¿Algún millón más? Bueno, pues para no alargar mucho esto, creo que es el momento de que ha visto la presidenta, que hemos hecho los deberes aquí en la Ribera. Creo que los hemos hecho muy bien y además con el compromiso de mucha gente
de distintos ámbitos que siempre es de agradecer. Así que esperamos ansiosos las palabras de la presidenta para ver cómo va a ayudar en todo esto. Gracias. Muchísimas gracias. Empezaré por los saludos protocolarios, alcalde de Tudela y presidente del consorcio EDER, gerente del consorcio. Autoridades, me van a permitir, directora general de Política Económica, entre otras cuestiones, y además porque es cierto, me preguntabais, queremos saber en qué se va a implicar el Gobierno de Navarra en todo esto. Ya está implicado el Gobierno de Navarra en todo esto, claro que sí. Y además con convicción, el reconocimiento que se está haciendo hoy desde esta mesa, que no me corresponde a mí, corresponde al consorcio en el trabajo que yo creo que muchos de los aquí presentes han tenido la oportunidad de compartir y desde luego en el compromiso claro y evidente, ya no solo en la presencia que hay aquí de diferentes ámbitos de actuación y de trabajo del Gobierno de Navarra, la mía propia. Yo creo que empezamos así, yo creo que no es ni mucho menos un mal augurio, sino quiero pensar que todo lo contrario. Y en cualquier caso, lo que sí quiero empezar es por agradeceros la invitación a poder compartir un momento como este que me va a permitir efectivamente la presentación. Hemos tenido la ocasión de conocerla sobre todo de la mano de quienes la habéis diseñado y conocerla, por lo tanto, de una manera puntualmente interesante, ¿no? Con esos subrayados que yo creo que a todos nos resultan especialmente interesantes de esa estrategia comarcal de especialización inteligente de la Ribera. Y en este punto la oportunidad, como digo, que se me brinda, y es todo un placer el de poder agradecer el compromiso con el desarrollo integral del territorio y la apuesta por una visión compartida que sin duda va a impulsar la Ribera. Quiero reconocer además el esfuerzo que se ha realizado en la elaboración de este plan, que lo que busca es la consolidación de la Ribera como territorio de oportunidades y alcanzar así, tal y como recoge la propia estrategia, y creo además que en un enunciado muy completo y compartible, por supuesto reconocible la Ribera, pero compartible desde toda Navarra y para toda Navarra, como decía ese enunciado que viene recogido en la propia estrategia, una Ribera-Navarra, territorio sostenible, equilibrado, unido, cohesionado socialmente, generador de oportunidades de bienestar y calidad de vida en un espacio abierto y conectado, amable, atractivo e inteligente. Yo creo que una expresión de qué es lo que buscamos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que ambicionamos en este caso para la Ribera, es un enunciado de estas características, es creo lo que ambicionamos para el conjunto del territorio, para el conjunto de Navarra. Pero queremos empezar por aquí, creo que esto es importante. Como sabéis, este último año y se ha enmarcado además, o se ha utilizado como uno de los ejes en el que se enmarca, en este caso el plan de la activación comarcal, este último año el Gobierno Foral ha emprendido la actualización del marco estratégico de la economía navarra, que se ha plasmado en la elaboración de la S3 o la Estrategia de Especialización Inteligente. En definitiva, es la hoja de ruta del desarrollo económico del conjunto de la comunidad foral y, por lo tanto, se trata de una apuesta para reforzar, para consolidar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Una Navarra competitiva en lo económico, cohesionada social y territorialmente y que gestiona de forma inteligente su medio ambiente con criterios de sostenibilidad, pensando también, y esto es muy importante, se ha citado en algún momento y lo quiero subrayar, pensando también en las generaciones futuras. Tenemos que pensar en que queremos que las generaciones futuras sigan aquí, sigan en nuestro territorio, pero tenemos que pensar, por lo tanto, que tendremos que dejarles algo que gestionar, algo de lo que vivir y, sobre todo, un lugar en el que disfrutar. Es también esa S3 que quería reseñar, una herramienta con la que el Gobierno de Navarra incide en el territorio y en las comarcas. Poseer finalmente una estrategia endógena local o comarcal es fundamental y la Ribera, fruto de la implicación y del esfuerzo, tiene en estos momentos su plan. Yo en ese sentido insisto y coincido con los dos ponentes en que este es un momento importante. La estrategia comarcal de especialización inteligente de la Ribera, que debe ser capaz de impulsar, capaz de apoyar medidas de estímulo, aumentar actividad que tenía antes de la crisis económica y generar así nuevos negocios que garanticen la estabilidad económica y social de un territorio. Y sin duda, la Ribera cuenta con unas fortalezas esenciales que van a permitir asegurar el desarrollo de la zona. Lógicamente, este plan de activación comarcal y está en armonía con las temáticas de la estrategia de especialización inteligente. Hemos tenido tiempo de verlo, como decía antes, con subrayados, yo creo que muy, muy, muy importantes.
lo es además por la propia personalidad en el desarrollo socioeconómico de la Ribera, del conjunto de la Ribera de Navarra. Lo hemos visto en torno al tejido industrial, lo vemos muy especialmente en torno a la industria agroalimentaria, no solo al sector primario, sino a lo que se deriva de él, esa industria agroalimentaria. Y evidentemente hay otras cuestiones como, sobre todo, las posibilidades inmensas del territorio en el sector de las renovables y de la eficiencia energética. Y, por supuesto, hablamos también de turismo y de su potencial. Me requería antes el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, y se me ha hecho un apunte, yo creo que también intencionado y siempre amable, que es cómo se va a comprometer el Gobierno. Tenemos 1.000 millones de euros para poder implementar todos estos planes de aquí a 2030, sí y no. Tenemos, lógicamente, una capacidad presupuestaria que no, por no ser en el momento en el que vivimos en estos momentos, pues una capacidad presupuestaria más estrecha de lo que ha sido en otros momentos, no deja de ser enormemente ambiciosa y yo diría que además inteligentemente trabajada en proyectos como este. Evidentemente, esos 1.000 millones nos tocará al Gobierno de Navarra estar en la vanguardia de su compromiso, es decir, de apoquinar muchos de esos, pero seremos también y habremos de ser también un agente activo clarísimamente en la gestión de recursos económicos y financieros en otras entidades. Y tenemos en estos momentos el marco para ello. Veíamos antes dónde se enmarca el plan que hoy presentamos, la estrategia que hoy conocemos. Pero he de decir que en estos años se han producido algunos cambios en el seno de la realidad de nuestra comunidad, del conjunto de Navarra, que nos van a ayudar enormemente. Y voy a poner dos ejemplos. El primero de ellos, la euroregión. Efectivamente, muchos de los planes que estamos viendo aquí, que se han definido ya en todos estos proyectos, tienen cabida, pero tienen una capacidad, una dimensión o posibilidad de desarrollo enormemente multiplicada en la posibilidad de trabajar con una mirada atlántica, pero sobre todo con una mirada de desarrollo en el conjunto de las estrategias europeas a través, como señalaba, de la euroregión. Otra oportunidad magnífica que conocíamos recientemente esta misma semana, que se ha producido o que se inicia esta misma semana. El inicio de esa infraestructura viaria o, en este caso, aeroviaria, como es los vuelos semanales que Navarra tiene desde esta misma semana con Frankfurt. Estamos hablando de un hub internacional que efectivamente nos supone el conectarnos de una manera mucho más directa con mercados que son muy importantes para la comunidad foral y que son muy importantes para muchos de los proyectos que hemos estado viendo. Entre otras cosas, el contacto con todos los mercados asiáticos. El otro día, y os cuento la anécdota para que la tengáis, en el vuelo inicial venían el vicepresidente y parte de su equipo de desarrollo económico en el avión y la verdad le pregunté: ¿cuántos veníais? Y con tanto pudor, ¿no? Primer vuelo, Frankfurt-Pamplona, no parece, venía lleno, ¿cómo lleno? Y la verdad que me sorprendió. Venía lleno porque una misión de empresarios de Navarra en la India, de empresarios agroalimentarios, por cierto, también de Navarra en la India, Abete había tenido la oportunidad de, a la vuelta de su viaje, poder llegar, en este caso, hasta Pamplona y de Pamplona hasta sus lugares de residencia. Habían tenido la oportunidad de hacerlo a través de Frankfurt en este primer vuelo que, como os decía, estaba lleno. Pero tenemos otras oportunidades. Ese vuelo nos conecta y nos coloca con uno de los de los protagonistas del turismo europeo, en este caso el mercado alemán, que nos ha sido siempre muy lejano, según me señala la gente del departamento, nos ha sido siempre a los navarros muy lejano, pues seguramente porque no hemos establecido esas materias de conexión. Veía ahora con el alcalde alguno de los proyectos que estábamos viendo en desarrollo turístico, el de birdwatching, por ejemplo, que tiene una especial querencia por parte de turismos como el que estaba señalando. Luego, dos circunstancias y dos condiciones que yo no sé si sería capaz de calibrar en términos económicos, pero seguro que parte de esos 1.000 millones ya los hemos empezado a poner. Estoy absolutamente convencida. Desde el Gobierno de Navarra, pero en definitiva el conjunto de los ciudadanos de Navarra. Lo que tenemos que ser capaces ahora es de aprovechar la oportunidad. Yo estoy absolutamente convencida de que esa oportunidad que nos brinda en estos momentos el plan va a ser motor, va a ser una hélice con mucha fuerza y con mucha potencia en el que
hemos demostrado, yo creo, que las diferentes instancias concernidas, administrativas, pero también privadas, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de la administración local, desde el ámbito del propio consorcio, por descontado, del encuentro entre diferentes pueblos, alcaldías, municipios del conjunto de la comarca, desde el Gobierno de Navarra, con todas, como decía antes, con toda esa energía, yo creo que hemos sido capaces de poner en solfa y dar armonía, por lo tanto, a esa búsqueda de oportunidades que hoy saludamos y que, sobre todo, yo quiero, es lo que me corresponde y me vais a permitir, y con esto termino, lo que quiero hoy es agradecer, saludar la estrategia, saludarnos a los agentes que hemos estado concernidos, pero sobre todo ofrecérsela a quienes son los verdaderos destinatarios, que no son otros sino los hombres y las mujeres de la Ribera y, por ende, y por lo tanto, de toda Navarra. Muchas gracias, eskerrik asko. Y antes de pasar a merendar, que los del consorcio del bien se lo merecen, que ni han comido los pobres, vamos a disfrutar de un cortometraje de mi amigo, admirado y vecino Julio Mazarico, que me ha prometido que nos va a poner las pilas, que nos va a dejar una mirada amable y que nos va a dejar un buen sabor de boca, que es de lo que se trataba hoy. Así que vamos a ver el cortometraje titulado Cooperación. Yo ya me despido, gracias por venir y después de aquí nos vemos en lucha. Gracias y buenas tardes. Empezamos un proyecto nuevo. Lo primero que vais a hacer es dibujar una profesión que os guste. ¡Qué fácil! Pero hay una condición. La profesión que dibujéis debe poder realizarse en vuestra comarca. O sea que no se vale de astronauta. Quizás sí, quién sabe. Tendréis que investigar. Elegid una profesión e indagad a ver si hay alguien cerca que esté trabajando en ella. Me gustaría trabajar en un sitio como este. En nuestra comarca tenemos viento de sobra. Y lo mejor es que del viento se puede sacar energía limpia y sostenible. A mí me encantaría ser director de cine, rodar pelis, anuncios, documentales en los paisajes tan alucinantes que tenemos. Me gustaría ser ingeniera agrónoma y trabajar investigando para conseguir alimentos ricos y saludables.
Me encantaría contarle a la gente que nos visita las historias que esconden las piedras de nuestras iglesias y palacios. A la profe le han encantado nuestros proyectos y nos ha dicho que ahora trabajaremos en equipo. Tenemos una nueva meta: buscar otra forma de aprovechar los recursos que hemos encontrado. Buscar nuevas oportunidades y empleos sabiendo que los recursos no pueden gastarse. Así que nos fuimos por ahí a investigar. Nos enteramos de que había mucha gente que estaba trabajando en lo mismo que nosotros. Fuimos a los mismos lugares que ellos para encontrar inspiración. Y la encontramos. Y encontramos que la clave estaba justo en lo que estábamos haciendo, trabajar en grupo. A la profe le volvió a encantar nuestro trabajo, pero nosotros no queríamos que se quedara solo en el cole. Queríamos compartirlo con mucha más gente. ¿Crees que alguien habrá visto nuestro proyecto? Ni idea. Igual sí, pero no creo que les haya servido para nada. ¿Te has dado cuenta de que cada vez tienen más trenes? Sí, y baja más gente. Seguro que van a trabajar. Van con ordenadores, tubos de planos. Eso es que alguien habrá visto nuestro proyecto, estoy segura. Bueno, pues levantamos la sesión y les recuerdo que tenemos un lunch ahora para todos. Gracias.